Zorionez, legealdi honetan, parlamentari gehiago, talde ezberdinetakoak, gara euskera erabiltzen duguna, UPN-eko bi ere, eta ez da ezer gertatzen. Beltran Andrea, Esparza jauna, gero eta jende gehiago, euskaraz daki eta euskara erabiltzen du Nafarroan, eta legebiltzar honetan, ordezkatzen dugun gizartean bezala, bagero eta normaltasun handiagoarekin, bizitzen den gauza uste dugu dela. Eta hizkuntz propio bat denez, herritarrak eskubide batzuk dituzte, eta libreki hautatzen dutenean eskubide horiek gauzatzea eta demokratikoki eskatzen dutenean, ba gure ustez argi dago zein izan behar den parlamentuaren bete beharra. Y el problema que tienen aquí es que por encima de sobreactuaciones, de determinados discursos, pues la gente vive con bastante más normalidad y más cariño su relación con el euskera, con una de las lenguas propias de Navarra, denominada hace casi 20 siglos por los romanos, lingua navarrorum, que lo que a ustedes les gustaría con sus discursos. Y cuando a la gente se le deja elegir, pues la realidad viene a enmendar la plana a esos discursos. De imposición, de construcción nacional, no les cabe en la cabeza que esto pase. Y ya tenemos 35 ayuntamientos en Navarra, se ha dicho, que quieren pasar a la zona mixta. Y 35.000 ciudadanos que en cuanto han tenido una vía para elegir, que no es una vía que se haya inventado ahora, que es una vía que ya estaba desde 2010 para la cuenca de Pamplona y que contó entonces con el voto del PSN. Pues por esa vía han elegido democráticamente y han solicitado al Parlamento que respete su elección y que tome las medidas para hacerla efectiva. Nada puede haber, por tanto, bajo mi punto de vista, más libre y democrático. Pero ustedes, bueno, pues han demostrado que su modelo de hacer política durante muchos años ha sido el de hacer muros. Y a mí no me gusta la política de muros, ni a los que hacen política construyendo muros entre los ciudadanos. Y lo que se encontró hace año y medio este gobierno y la actual mayoría, los grupos que conformamos la actual mayoría parlamentaria, es una Navarra de muros lingüísticos, con la zonificación de muros identitarios, con la prohibición y persecución por exhibir determinados símbolos, y vista cuál está siendo su actitud y su reacción visceral ante cualquier avance para ir derribando esos muros, este y otros, pues está claro que ustedes no han evolucionado y siguen anclados en el mismo esquema. Y nosotros lo que hacemos es presentar esta proposición de ley porque no creemos en muros artificiales como los que ustedes crearon, entre otras cosas, con el euskera. Muros creados artificialmente por prejuicios, frente a lo que ha dicho usted aquí. Y lo que ha pasado aquí en Navarra es que ha habido muchos años en los que bajo la gestión de UPN se ha legislado contra una lengua propia, como es el euskera. Y eso es tremendo. Ahora, cuando se hace referencia a la realidad sociolingüística, a los estudios, en varias ocasiones se han sacado los colores desde Europa a la política lingüística del gobierno de Navarra, por atentar contra la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. Y lo ha dicho usted, instrumento de construcción nacional, elemento para la anexión, son sus obsesiones, en vez de como lo entienden todos estos ciudadanos y la mayoría de la sociedad navarra, a pesar de sus intentos de intoxicación, como un tesoro cultural, como una riqueza, como un derecho. Y la petición de todos estos ayuntamientos y estos ciudadanos nos da la razón. La gente vive el euskera con más normalidad y de forma mucho más sana. Mire, señora Beltrán, hasta en su propio partido, y en un territorio no precisamente muy euskaldún tampoco como en Álava, se vive el euskera con mucho menos angustia vital que usted. Aquí tiene tres junteros del Partido Popular de Álava, corriendo la corrica en el centro de Vitoria, que abogan además por no utilizar el euskera como arma arrojadiza. Somos gente de dar libertad de opción, libertad de elegir y de respetar y de creer de verdad en la autonomía municipal. Y esa es la filosofía de esta ley. Y ese es el motivo también de las manifestaciones que como parlamentario hice en su presentación. Todos los municipios navarros, y todos son conocedores de cuál es su realidad, conocen la ley del vascuence, conocen qué supone estar en una u otra determinada zona lingüística, y bueno, pues si solicitan pasar a la mixta, no dejarles hacerlo, eso sí que es imponer. Eso es imponer,
señora Beltrán, señor Esparza, señora Chivite también, porque esos municipios emplean el cauce, lo he dicho antes, que se les dio en la ley de 2010, que el cuatripartito no existía, y sí existía un PSN, al parecer, más sensible en materia de normalización lingüística. Porque todavía, la verdad, no salgo de mi asombro con el viraje que vi el otro día con el PSN sobre 2010 en esta materia. Nosotros la política que hacemos es la de dejar decidir la relación que quieren tener con su lengua y no imponerles una relación que no quieren. Y eso para nosotros es respetar la autonomía municipal. En este, como en otras cuestiones, se ha puesto aquí el tema del mapa local. Yo no sé por qué se hacen determinadas afirmaciones cuando creo que es cada municipio el que está decidiendo. Y nosotros en este caso queremos respetar la voluntad de las navarras y navarros de Aibar, Amezcua Baja, Artazu, Ancín, Abaigar, Cabredo, Zirauqui, Mendigorría, Murieta, Villatuerta y Zúñiga, pero también los de Allín, Aranarache, Arellano, Bargota, Beriain, Biurrun, Olcoz, Dicastillo, Eulate, Gallués, Larraona, Lerga, Leoz, Metauten, Mirafuentes, Olite, Tafalla, Tiebas y Urrozvilla, todos los cuales han manifestado a este Parlamento su voluntad de incorporarse después de registrada la iniciativa. Y también, según las noticias que tenemos, se suman los ayuntamientos de Ujue, Sangüesa, Puello, Obanos, Iza, Ondoa y Longuida. Todos ellos quieren tener una relación con el euskera mayor que la que tienen en la zona no vascófona y no sentirse ciudadanos de segunda en materia lingüística. Y quieren más derechos lingüísticos, no menos. Se está, venga a decir, a ver qué se haría en el caso de que alguien solicitase pasar a la zona vascófona. Es que no ha habido ningún solo caso desde 2010 de pasar a otra zona, ninguna solicitud para pasar a otra zona con menos estatus lingüístico con el euskera. Pero lo que sí ha habido en la historia reciente es peticiones para pasar a la zona mixta y denegaciones por parte de UPN sustentadas no precisamente en informes sobre la realidad sociolingüística. Y esos son los hechos.